Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal en YouTube, en esta ocasión hablaremos sobre el gran convenio que consigue el gobierno de México y la gran empresa Huawei para capacitar a mujeres de América Latina. Además de esto, otorgarán becas a mujeres para capacitarse en inteligencia artificial, Big Data, entre otros temas digitales. Huawei es una empresa tecnológica multinacional china. Proporciona equipos de telecomunicaciones y vende electrónica de consumo, teléfonos inteligentes. Su sede se ubica en la ciudad de Shenzhen, China. La tecnológica Huawei y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México firmaron un gran convenio de colaboración para capacitar a cientos de mujeres en América Latina con temas de tecnología de la información y comunicaciones. Laura Elena Carrillo Cavillas, directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, detalló que dicho convenio brindará la oportunidad de estudiar, capacitar a 1,000 mujeres entre los países de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. El convenio es específicamente para que la empresa de origen chino otorgue becas exclusivamente a mujeres de 33 países de la región, con cursos sobre inteligencia artificial, Big Data, entre otros cursos. Estamos seguros que al final de estos cursos, las mujeres beneficiarias tendrán mejores oportunidades y mejores trabajos. Para la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, es un momento especial. Nos interesa que la juventud tenga oportunidades para el futuro, que tenga herramientas para estar preparados para todo lo que enfrenten sus vidas y oportunidades laborales, señaló la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional. I think today's is a very, very, very important event about this scholarship about the 1,000 students will emphasize to the female students. I think through this action, through this scholarship, we can reduce the digital and the gender gap and provide more opportunities for female. En junio pasado, la empresa Huawei dio a conocer que en conjunto con la Oficina Regional de Educación para Latinoamérica y el Caribe, parte de la UNESCO, acordaron la promoción conjunta del desarrollo de talento digital en América Latina. En aquella ocasión, ambas partes firmaron una carta de intención en la que expresaron que han identificado una cantidad de áreas potenciales de cooperación, tales como el desarrollo de habilidades digitales para mujeres y niños y programas de alfabetización digital para maestros. Como vemos, amigos y amigas, el presidente de México está buscando la forma para que América Latina reciba estos cursos y en esta ocasión ha logrado conseguir 1,000 becas para que las mujeres de América Latina se capaciten en los temas tecnológicos. Como vemos, el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se considera como el líder de Latinoamérica. So, in accordance with our exterior policy in feminist issues in Mexico, our Secretary Ebrard is very thankful for this this scholarship that you're giving, Mr. Liu, is because it's scholarship for women, and we appreciate that a lot. And then we're going to have 33 countries who can benefit, women from 33 countries in Latin America who can benefit from this. They're gonna have courses for 1 or 2 weeks
plenty of hours to learn about different topics, such as communication of data, artificial intelligence, big data. And well, we are certain that at the end of these courses, the beneficiaries, these women, are going to be able to have better opportunities for landing a good job for them. And for Amexit, this is a very momentous occasion because we really want to promote that the youth have opportunities for the future. They need to have the tools to really be prepared for what is what they are going to encounter in their lives, in their need for job opportunities. I think today it's a very, very, very important event about this scholarship. About the 1,000 students will emphasize to the female students. I think through this action, through this scholarship, we can reduce the digital and the gender gap and provide more opportunities for female. Suscríbanse al canal y compartan nuestros contenidos para que más gente sepa que el presidente de México sí está trabajando por y para los mexicanos.